gracia cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos, oremos. Cada uno en su corazón entréguele al Señor sus propias intenciones y necesidades. Dios de misericordia, fortalece nuestra débil condición. Y al recordar en este día a la madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión vernos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche.
hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Con un corazón noble y generoso, guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esa parábola? Él respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan,
pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, congregados en nuestra capilla del Señor Jesús, y los que se unen a nuestra celebración desde sus hogares a través de nuestro canal Televid. La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos ofrece esa parábola que tantas veces hemos escuchado, la parábola del sembrador, que hoy hemos leído en la versión del evangelista San Lucas. Sobraría cualquier explicación, toda vez que el mismo Jesús, por petición de los discípulos, les expuso el sentido de la parábola. Las actitudes de las personas frente a la palabra de Dios que va cayendo como la semilla que se siembra y que, dependiendo las actitudes de quienes la reciben, puede o perderse o puede fructificar. Si fuéramos a hablar en términos de estadísticas, tendríamos que decir que de esta semilla que el sembrador salió a sembrar, el 75% de esa semilla, 3/4 partes, se perdió. Porque la semilla que cayó al borde del camino y que fue pisoteada por los que pasaban por allí y después los pájaros se la comieron, es una semilla que se perdió. La que cayó en el terreno pedregoso y no alcanzó a echar raíces a causa de este terreno que no era adecuado, también se perdió. La que alcanzó a nacer un poco y tal vez a crecer un poquito y que después fue ahogada por las zarzas y los espinos, es también una parte de la semilla que se pierde. Solo una cuarta parte, el resto, dice el evangelista San Lucas, cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. San Lucas dice que dio fruto al 100 por 1. San Mateo, al ofrecernos esta misma parábola, dice que la semilla que cayó en tierra buena dio fruto, unos 30, otros 60 y otros 100 por 1. ¿Qué nos hace pensar esto, mis queridos hermanos? En primer lugar, que el sembrador ha salido a cumplir su misión y él sale a sembrar. En segundo lugar, que la semilla, es de presumir, era de óptima calidad. La prueba es que la que cayó en tierra buena, en terreno bueno, nació, creció y dio fruto. Un canto de este tema de la parábola del sembrador dice que no es culpa del sembrador ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y cómo la recibía. Y cuando Jesús explica la parábola a los discípulos, dice que la del borde del camino son los que la escuchan con entusiasmo, pero después descuidan su vida interior y entonces el maligno interviene y se roba la semilla que había caído, tal vez en primer momento con buena acogida en el corazón de la persona. El terreno pedregoso, se recibe la palabra con alegría, pero no tiene raíz. Y por eso
cuando vienen las pruebas, también esa persona falla. Lo que cae entre zarzas y espinos son los que escuchan la palabra, la cogen con alegría, pero al mismo tiempo, junto a esa palabra, le dan gusto a los afanes de la vida, las riquezas, los placeres, y todas esas cosas ahogan la palabra y no la dejan crecer. La tierra buena es aquel que con un corazón noble y generoso escucha la palabra, la guarda y da fruto perseverando. Podríamos nosotros, mis queridos hermanos, a la luz de este texto, primero mirar cómo hay cuatro actitudes frente a la palabra de Dios y cuatro actitudes que pueden como estar definiendo de alguna manera nuestra forma de vivir, aún nuestra vida cristiana. En primer lugar, los indiferentes, los que están al borde del camino, los que sí saben que existe Dios, que existe su palabra, que existe su evangelio, que existen sus mandamientos y hasta están de acuerdo con todo ello, pero como están al borde del camino, no alcanzan a aprovechar todo eso que el Señor ofrece para nuestra salvación. En segundo lugar, están los superficiales. Son los que se identifican con el terreno pedregoso. De pronto sí alcanza a caer la palabra en su corazón y en su vida, pero no alcanza a echar raíces. Están apenas por encima, en la superficialidad. Como diría algún autor, que a veces los cristianos nos parecemos a las piedras de las quebradas, que el agua les está pasando permanentemente por encima, pero no alcanza a penetrar en su interior. Y por lo mismo, si la partiéramos, esa piedra por dentro está seca. La superficialidad, por desgracia, una actitud muy característica de este tiempo en que vivimos. Estamos en una época muy dominada por la superficialidad. En tercer lugar, a la luz de esta parábola, podríamos hablar de los inconstantes, que si bien acogen la palabra, tienen deseo de dejarla nacer, de dejarla crecer, de hacerla producir, no perseveran y tienen tantas otras cosas que nos agobian, que están como atropellándonos, que están como ahogándonos a manera de las zarzas y las espinas de la parábola, y entonces esa planta así no alcanza a producir, y esa vida así, tan agitada, tan agobiada, tan estresada, como se dice hoy en día, no alcanza a producir los frutos que Dios quiere. Pero por fortuna queda un resto. El resto, dice el Evangelio, que cae en tierra buena y crece y da fruto al 100 por 1. Estos son los responsables, los prudentes, los que acogen la palabra con un corazón bien dispuesto y aprovechan todos los medios que Dios nos proporciona para que esa palabra pueda nacer, crecer y dar fruto. Tendríamos que hacernos una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Soy borde del camino donde la semilla cae, los demás la pisotean y los pájaros se la comen? ¿Soy terreno pedregoso que medio acojo la palabra, dejo que caiga esa palabra en mi vida, pero no le dejo echar raíces y por lo mismo no la dejo ni nacer ni crecer? ¿Soy terreno lleno de zarzas y de espinos que al tiempo que la palabra va creciendo, también me dejo agobiar por los afanes de la vida, los placeres y las riquezas, y entonces la palabra no produce fruto en mí? Ojalá todos fuéramos terreno bueno, donde caiga la palabra y pueda echar raíces, crecer y dar el fruto que Dios quiere.
En la historia de la salvación encontramos infinidades de personas que por fortuna han sido terreno bueno donde la palabra ha caído, ha nacido, crecido y dado fruto. La Santísima Virgen María, a quien veneramos y recordamos en la liturgia de este día, ella que abrió su corazón a la palabra de Dios, la encarnó en su vientre virginal por obra del Espíritu Santo y la entregó a la humanidad en la persona de Jesús en la primera Navidad. María es la mujer dócil a la palabra de Dios. En ella la palabra entró y produjo el fruto que Dios tenía previsto. Ella es, como dice San Agustín, la mujer de la fe que encarnó en su vientre a aquel que ya por la fe había concebido en su corazón. Y San Genaro, obispo y mártir, a quien la liturgia hoy nos ofrece también como ejemplo y como recuerdo de su vida. Un hombre que supo asumir la vida en fidelidad a la palabra de Dios y con su martirio, en compañía de otros diáconos y otros ministros, refrendó con su sangre la fidelidad a esa palabra. Vamos a pedirle a la Virgen María y a San Genaro, obispo y mártir, que todos nosotros podamos también abrir el corazón a la palabra de Dios, dejarla nacer y permitir que crezca y produzca fruto abundante. Amén. Niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros por tu gracia en oblación viva y perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Genaro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Ricardo y sus obispos auxiliares, a mis hermanos presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos
danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. El cuerpo y la sangre del Señor sea en mérito de nuestra parte, no sea por nosotros motivo de juicio ni de condenación, sino que por su bondad nos reparte para como eficaz remedio, salvador. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Este es el cuerpo bendito que Él tomó de las entrañas virginales de Nuestra Señora para venir a quitar el pecado del mundo. Dichosos los que aceptan la invitación y vienen a comer en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre. Soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo. Darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Oremos. Como partícipes de la redención eterna, te rogamos, Señor, que al celebrar la memoria de la Madre de tu Hijo, la Santísima Virgen María, nos gloriemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden irse en paz. Brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor Jesús, vednos aquí postrados ante tu presencia divina. Venimos a adorarte porque tú eres el Señor. Tú eres el Dios que se ha encarnado en las entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo para venir a salvar al género humano. Tú te has quedado con nosotros en este adorable sacramento de la Eucaristía. Renovamos nuestra fe en tu presencia real, verdadera, misteriosa y amorosa en el augusto sacramento del altar. Danos, Señor, la gracia de alimentarnos con frecuencia con este pan de vida, de hacer de tu cuerpo y de tu sangre el alimento que nos fortalece, el alimento que nos da la posibilidad de seguir avanzando por el camino de la vida en la búsqueda de la salvación, de la perfección y la santidad. Abre nuestro corazón, Señor Jesús, para que tu palabra pueda caer en cada uno de nosotros, ser acogida, dejarla nacer, crecer y fructificar. Que tu palabra, Señor, en verdad encuentre un espacio en cada vida y en cada corazón. Que hagamos de tu palabra la norma de nuestra vida y que nos conduzcamos siempre
según lo que tú nos has enseñado en tu palabra divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.